Hola chicos, ¿qué tal están? Bienvenidos una vez más a Fantastic Games for Kids. No olviden comentar nuestros videos con el hashtag Team Fantastic Gamer para que puedan ganar la medalla virtual del club. Hoy estoy con Jorge, chicos. Me invitó a desayunar, pero parece que el desayuno todavía no está listo, así que nosotros vamos a ayudarle a preparar los panqueques. ¿Me acompañan? ¡Perfecto! Vamos a ver qué tan deliciosos nos quedan. Muy bien, Jorge, tú ya estás muy puesto con tu gorrito de chef. Ahora dime, ¿cómo comienza la receta? ¿Tú sabes? Bien, primero tendremos que poner la mezcla, ¿ok? Un poco de leche. Vamos a ver. Tenemos que llenar nuestra taza de harina, no de leche, chicos. Tienen que saber perfectamente bien cuáles son los ingredientes. Ok, vamos a ver, tenemos que llenar un poco más, ¡Ahí! ¡Perfecto! Una taza y media de harina, chicos. Vayan anotándola muy bien para que ustedes después le den la sorpresa a sus papás de preparar unos ricos pancakes. Vamos a ver, ahora vamos a usar leche. Una taza de leche. ¡Listo! ¡Perfecto! Ahora tenemos nuestra leche ya servida en nuestro recipiente. ¿Qué pasó, Jorge? ¡Tienes harinas por todos lados! ¡No puede ser posible! Bien, ahora vamos a poner los huevos en el recipiente. Lo primero que hay que hacer es partirlos, chicos. Necesitamos uno. Muy bien. Y dos. ¿Ok? Muy bien. Tenemos nuestros dos huevos en nuestro recipiente listos para mezclarse. Ya está. Ahora, ¿cuál es nuestro siguiente paso, Jorge? Tenemos que revolver muy bien. Ok, vamos a revolver. Despacito, chicos, no queremos hacer tanto tiradero en la cocina. ¡Ay, pero sí, lo primero que les digo! ¡Despacio! ¡Ve nada más! Está saliendo toda la mezcla, chicos. Más despacio. A ver, creo que ya quedó. ¡Oh! ¡No puede ser posible, George! Estás cocinando y ya estás todo batido. Vas a tener que tomar un muy buen baño después de todo esto. Ok, ahora ya tenemos nuestro sartén prendido y pusimos un poquito de mantequilla para que no se pegue. Vamos a utilizar nuestra espátula para distribuir muy bien nuestra mantequilla por todo el sartén y así evitamos que se pegue. De acuerdo, ahora ya tenemos aquí nuestra mezcla con un cucharón en el que vamos a tomar nuestra medida. Ponemos una, muy bien, dos, perfecto, y tres. Bien, nos alcanzó para hacer tres panqueques a la vez. Pero recuerden, chicos, que hay que voltearlos. Uno, eso, dos, perfecto, y tres. Con mucho cuidado aquí, chicos. Recuerden que pueden ocurrir accidentes en la cocina. De preferencia, pídale ayuda a un adulto. Se ven bastante ricos, ¿verdad? Creo que ya están. Bien, vamos a lanzarlos. Otro por allá y espero que estén cayendo en el plato. ¡Sí! ¡Cayeron en el plato! ¡Muy bien, chicos! Ahora ha llegado lo más divertido de todo esto. Vamos a decorar. ¡Ay! La verdad es que ya tengo hambre, Jorge. Vamos a ver, ¿qué les podemos poner? Les podemos poner un poco de miel. Eso. Vamos a ponerle un poco de miel maple que sabe... ¡deliciosa, chicos! Y vamos a ponerle un poquito de arándanos. ¡Wow! Se ve delicioso, ¿verdad? Pues que sí, que es muy rico porque nosotros lo hicimos y sabe delicioso. Quiero que lo pruebes, Jorge, para que me digas qué tal me quedó. ¿Anda muy bien de sazón? ¡Sí! ¡Rico, ¿verdad, chicos? Pues que sí, que es delicioso porque yo sé cocinar a la perfección. Me voy a quedar aquí con Jorge cocinando un poquito más porque no nos va a alcanzar con solo cuatro panqueques, ¿verdad? Pues porque no, también tenemos que invitarle al hombre del sombrero amarillo. Mientras tanto, aquí los dejo con más videos divertidos que deben ver y nos vemos en la próxima aventura. ¡Adiós! Están deliciosos, Jorge, hay que ponerles fresas.